Provincia de Santa Fe, minutos más junto al secretario, nos vamos a estar trasladando a la localidad de Pilar para tener una reunión de trabajo con todo el sector de la lechería, con todo el sector productivo, a fines de uno de los sectores importantes de nuestra provincia, de nuestra economía provincial. Todos ustedes saben, Santa Fe, provincia productora y primera exportadora nacional, con lo cual es un tema de alto interés, para lo cual la reunión de trabajo le hemos dado esas características de alto valor para la lechería argentina, y sin duda que nuestra provincia pueda estar siendo sede de esta reunión es más que importante. Ministro. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecerle a Omar la posibilidad de trabajar juntos en un tema tan, tan sensible para la mesa de los argentinos, pero también para la economía de la provincia de Santa Fe, de Córdoba y de parte de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que el sector lácteo o la industria láctea, el sector lechero en general, representa en la cuenca de Tandil, en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Córdoba, una de las economías regionales más importantes. Hoy vamos a estar con toda la industria, productores, tamberos y la industria no solamente de producción de consumo local, sino exportadora. Ustedes saben además que sobre todo las empresas de la provincia de Santa Fe generan un volumen de exportación de casi 120 millones de dólares al mes. Eso es trabajo santafesino que vendemos al mundo, y entendemos que es muy, muy importante que en un momento de crisis internacional de precios para el sector lácteo, la caída del precio internacional de la leche en polvo está golpeando a la industria láctea, que además tiene en términos de generación de empleo un nivel de generación de empleo muy importante en algunas localidades del interior de la provincia de Santa Fe, y además tiene la particularidad de que influye enormemente el nivel de producción que tengamos en el volumen de producción de nuestros tambos. Necesitamos mantener el volumen de producción sobre todas las cosas, porque eso también influye en el volumen de precio y en los precios en la góndola para todos los ciudadanos y ciudadanas. Así que vamos a trabajar y seguramente al mediodía estemos sobre la base de un acuerdo con todo el sector haciendo anuncios más que importantes para la Argentina en términos económicos, para el bolsillo de la gente, pero sobre todas las cosas para garantizar los empleos y los volúmenes de producción que genera la industria. En paralelo, decirles que obviamente me alegra poder compartir estas horas con Omar, porque estamos lanzando en muy poquitos días la obra tal vez más importante para la cuenca láctea en términos de generación de energía, que es el gasoducto, y que de alguna manera le permite a gran parte de las localidades del interior de Santa Fe tener energía más barata, pero además tener volúmenes de energía que le permitan a los santafesinos y las santafesinas poder competir y vender su trabajo al mundo. Muchísimas gracias y quedo a disposición para las preguntas. Ministro, gobernador, buenos días. Lucía Modotti, de Santa Fe Canal. Preguntar, ¿por qué hubo un pedido de parte del sector lechero para aliviar la situación que están atravesando? Preguntar si en estos anuncios o en estos acuerdos que van a llegar se contempla lo que es, por ejemplo, retenciones, que era algo que estaban pidiendo específicamente. La cadena está integrada por exportadores, por productores que abastecen mercado doméstico, obviamente por tamberos y por trabajadores. Las cuatro patas de la mesa tienen que estar en la misma altura y con la misma firmeza para que podamos arribar a un acuerdo en el cual el Estado Nacional, en este caso que usted plantea, podría ceder ingresos, pero de alguna manera va a depender de que tengamos un acuerdo en el que la reducción de algunos beneficios para exportar no termine generando
que los vecinos de la ciudad de Santa Fe o de Rosario o de cualquier ciudad de la provincia terminen pagando más la leche porque beneficiamos exportadores y perjudicamos el mercado doméstico. Es un acuerdo integral al que tenemos que arribar con la industria. Ministro Federico Eber, de Cadena 3 y Red Diario Litoral, buen día, gracias por venir. La consulta de muchas entidades productivas es justamente la implementación de algunas reglas de juego distintas, como los planes soja, y en un marco de depreciación de la moneda con la inflación que estamos viviendo, están configurando un escenario de quebranto para pequeños productores tamberos. Desde algunas entidades reclaman medidas para mejorar el tema de la institucionalización de los mercados, porque cualquier tipo de anuncio en reducción de retenciones eventualmente, que ellos tienen la necesidad o la preocupación de que se traduzca también en una mejora del precio que perciben los productores. ¿Tienen pensado alguna medida de qué es lo que queda de mandato o eventualmente de acceder a la presidencia también? Bueno, en primer lugar, contarles que Impulso Tambero tiene, que es un programa en el que estamos asistiendo a gran parte del sector, tiene en la provincia de Santa Fe, junto con otros programas, el programa de asistencia avícola y el programa de asistencia al sector porcino, más algunos productores asistidos de manera directa por la emergencia por sequía. En Buenos Aires, yo no sé si vieron anoche en un programa de televisión, me preguntaban sobre la economía como desconociendo la sequía, sin entender que, por ejemplo, para la provincia de Santa Fe representó la caída de contratos para más de 1.400 contratistas, representó la caída de recaudación para la provincia de una manera brutal. Obviamente el Estado Nacional dejó de recaudar y además nos golpeó en exportaciones en un volumen como nunca en la historia, 21.000 millones de dólares. En la provincia de Santa Fe, en asistencia directa, llevamos invertidos, para nosotros no es un gasto, es una inversión para sostener la cadena productiva, 6.900 millones de pesos de asistencia directa. Además, le hemos transferido al gobierno de la provincia 1.200 millones de aportes no reintegrables para garantizar, digamos, los apoyos de subsistencia a los productores. Pero en paralelo, en el día de ayer, con la presentación del programa que respalda la compra de fertilizantes para los productores que vienen golpeados por la sequía y no tenían rotación económica por caída de contrato, la provincia de Santa Fe es la provincia con mayor cantidad de productores inscriptos. Va a tomar casi el 20% del total del programa. Nos alegra mucho, no lo decimos como un reproche, al contrario, lo decimos con la satisfacción de saber que a la provincia más golpeada por la sequía, de manera directa, las ayudas están llegando. Respecto de lo que representa la posibilidad de algunas medidas, estamos evaluando dentro de la discusión integral, inclusive incrementar el programa Impulso Tambero para los productores. En el día de ayer se hizo el pago del último aporte con los precios anteriores. Aspiramos a que sea parte del acuerdo que tengamos en el día de hoy, entendiendo que el Estado tiene que hacer un esfuerzo y el Estado Nacional tiene que abrazar a los productores, a los tamberos, pero a la industria láctea en general, como responsabilidad por el volumen que representa en términos de economía de exportación, pero también por el impacto que sabemos que tiene para el arraigo en la provincia de Santa Fe. Así que no vamos a escatimar esfuerzo. Todo lo que podamos hacer para ayudar al sector lácteo, a los productores, lo vamos a hacer. Entendemos la difícil situación que le tocó enfrentar a la provincia de Santa Fe. Lo decimos con la tranquilidad de que hace 8 meses que estamos en emergencia por sequía y que a lo largo de esos 8 meses, en el trabajo en diálogo articulado con el gobierno de la provincia, con los productores, con las entidades, pudimos enfrentar la peor sequía de la historia sin ningún tractorazo, camionetazo, sino dialogando. Así que no vamos a escatimar esfuerzo. Para nosotros, Santa Fe es parte del corazón productivo de la Argentina.
no solamente en materia láctea, sino desde el punto de vista agropecuario e industrial, y tenemos toda la decisión y toda la vocación de no escatimar esfuerzos para ayudar a los productores y a los industriales santafesinos en este momento. Aquí, ministro, Ivana Fuchs, Diario Litoral de Santa Fe, Canal 3 de Rosario. Ministro, acaba de ser aprobada en la Cámara de Diputados la ley que plantea cambios a ganancias, miles de trabajadores favorecidos, pero es un impuesto coparticipable. ¿Cómo imagina o piensa que las provincias van a tener una suerte de compensación por esa recaudación que dejarán de tener o por esas partidas que dejarán de tener? Y si me permite una como candidato, si eventualmente, en caso de acceder a la presidencia, tendría Omar Perotti en su equipo de trabajo o gabinete. Empiezo por la segunda, sí. Sigo por la primera, ya lo dije además. No. Ya lo dije ayer también en esa misma entrevista, que vi que su colega la vio porque asentía con la cabeza, no ando revoleando cargos por ahí. Es poco serio. Primero la gente te tiene que dar la responsabilidad de gobernar, y sobre esa responsabilidad vos vas asignando responsabilidades delegadas. El Poder Ejecutivo en la Argentina es unipersonal. Respecto de impuestos a las ganancias, más de 64.000 trabajadores y trabajadoras santafesinas este mes dejan de pagar impuestos a las ganancias. Eso, para que ustedes se den una idea, en el caso de la provincia de Santa Fe impacta en algunos casos, dependiendo, ¿no? Tal vez el ejemplo más importante se da en el sector lácteo, se da en el sector, en el puerto de Rosario, en todo lo que es el sector aceitero, y se dan algunos otros sectores vinculados a autopartista y producción de maquinaria agrícola. Esos trabajadores y trabajadoras, junto con médicos, que van a poder volver a hacer guardias sin que se las robe el impuesto a las ganancias, docentes que van a cumplir con los dos o a veces tres cargos sin que se los robe el impuesto a las ganancias, policías que van a poder hacer las horas adicionales sin que se las robe el impuesto a las ganancias, y además en el caso de la provincia de Santa Fe también están incluidos algún personal de fuerzas federales de seguridad entre el grupo de trabajadores beneficiados. Respecto del impacto, en el día de ayer ingresó una propuesta que está vinculada a compensar en el impuesto de débito y créditos. Está en estudio. Creo que el esfuerzo de que los trabajadores vivan mejor lo tenemos que hacer entre todos, y en todo caso todos resignar también un poquito para que nuestros trabajadores ganen más. Ayer dimos un paso enorme, además, porque no solamente desde octubre los trabajadores no pagan más por un decreto y una resolución que hicimos desde el Ministerio de Economía, sino que además el Congreso aprobó la media sanción que deroga definitivamente esa cuarta categoría de impuesto a las ganancias, que de alguna manera representa el absurdo de que en la Argentina se pagaba impuestos por trabajar. Ministro Mariano El Vicentín, de Canal Veo, Santo Tomé, Santa Fe. Bueno, volviendo al tema lechería, preguntarle, o en realidad consultarle sobre los dichos, ¿no?, de la Mesa Territorial Provincial de Lechería en cuanto a la posibilidad de que hubiera un dólar leche, ¿no? A mí me parece que cuando aparecen las dificultades, aparecen distintas iniciativas. Lo mejor es mirar integralmente, entendiendo el impacto de toda la cadena, porque, y por eso venimos además, y por eso invitamos a los trabajadores, a los productores, a la industria, a las cadenas de comercialización, entendiendo que los problemas que involucran a cadenas los tenemos que resolver con una mirada integral. Yo quiero que exportemos más leche, que estemos abastecidos en el mercado interno, pero que el laburante santafesino pague la leche barata. Ministro, buen día. Lucas Payeta, para Aire de Santa Fe. Le confirmo, vi la entrevista.
¿Cuál de las dos? ¿Eh? ¿Cuál de las dos? La última, que fue cerca de las 9:45, con dos periodistas. Hice una más después. Viví la otra. Ministro, consultarle, hace unos días llegó la noticia desde los Estados Unidos que Argentina pierde este juicio después de lo que ha sido la estatización en aquel año 2012 de YPF y que ahora se ve obligada a pagar 16.000 millones de dólares. ¿Qué piensa al respecto si a la larga esta decisión de la actual vicepresidenta termina siendo errónea desde el lado ético, desde el lado moral, y que la próxima gestión va a tener que pagar esta deuda? Si le toca pagarla a usted siendo presidente de la Argentina, ¿va a apelar, va a tratar de que la Argentina no tenga que pagar este número alto? Gracias. En primer lugar, contarle que lo que hay es un fallo de primera instancia en una justicia que, como la nuestra, tiene varias instancias. Y en segundo lugar, contarle que como argentino, y creo que a todos nos tiene que pasar lo mismo, cuando hay un conflicto entre accionistas de una compañía argentina que se da en la Argentina, nuestra convicción, porque no hay prórroga de jurisdicción en ese contrato, nuestra convicción tiene que ser defender la soberanía de la justicia argentina. Creo que ese es un diferendo que debe resolver la justicia argentina, está en la justicia argentina y me parece muy importante que también tengamos el fallo de la justicia argentina. En todo caso, sí nos tiene que preocupar, como argentinos, que la justicia de otro país resuelva más rápido un diferendo que nuestra propia justicia, ¿no? Y no nos pasa solo con esto, nos pasa con los papás que muchas veces demoran 7 y hasta 9 años en adoptar. Nos pasa con los laburantes que van a hacer un juicio por una indemnización y esperan 5 años. Y peor aún, nos pasa con la condena o la falta de condena de violadores y delincuentes que terminan conviviendo en la calle y en el barrio con la gente por falta de acción de la justicia. Creo que en algún momento, sin plantearnos la vulneración de la independencia de la justicia, sí tenemos que plantearnos la necesidad de que, así como Omar rinde cuentas, yo rindo cuentas, que los que tienen una responsabilidad frente a la sociedad en un poder del Estado también rindan cuentas. Porque a veces funcionarios que tienen perpetuidad en sus cargos, desde la oscuridad o desde el desconocimiento de sus nombres de la sociedad, terminan generando daños y estrépitos que lastiman nuestro tejido social. Ministro, Gustavo Aguirre, de Telefe Santa Fe, acá atrás. Bienvenido a Santa Fe. Gracias. Medio que lo tocó. No quiero saludar así porque dicen que es más latoniano el saludo así, pero no sabía. Bueno. Usted tocó en parte en la última respuesta que acaba de dar el tema que está relacionado con la inseguridad. Sabido es lo que pasa en Rosario, que no es solo propiedad de Rosario, pasa en otros lados también, pero concretamente en caso de acceder a la presidencia, ¿cómo piensa trabajar este tema que es tan complejo y que incluye tantos factores en la vida social de los argentinos? Hay dos estadios. Hoy vamos a firmar un acuerdo de colaboración con las agencias internacionales de persecución del crimen por la tarde, muy importante porque nos va a permitir seguir la ruta del dinero fuera de Argentina de organizaciones criminales que en narcotráfico, en trata de personas y en otro tipo de actividades criminales, contrabando, utilizan pantallas legales, ¿no? Tenemos que perseguir al asesino, al violador, tenemos que perseguir a todo tipo de delitos. También tenemos que perseguir a los que con corbata y gemelo lavan la plata de los delincuentes. Y creo que es una forma muy importante de darnos la oportunidad como sociedad de enfrentar el crimen. Yo quiero transmitirle mi experiencia personal. Definí un modelo local de lucha contra la inseguridad que tuvo 3 ejes. El control territorial de los móviles de seguridad, a los que además controlaba satelitalmente en términos de funcionamiento. De nada nos sirve tener un patrullero si está durmiendo en la esquina o en la estación de servicio.
tiene que estar patrullando por el barrio. Un sistema de biovigilancia muy capilarizado asociado al mapa del delito, que me permitía saber las 24 horas lo que pasaba en la calle en mi ciudad. Y un sistema de contacto del ciudadano con ese centro de monitoreo denominado botón de pánico, que hizo que cada celular se transforme en un sistema de alerta y además en un sistema de videotransmisión de lo que estaba sucediendo en la calle. Eso acompañado de una segunda fase que fue la distribución territorial de los fiscales. Los fiscales no pueden estar escondidos en los edificios de tribunales, tienen que estar en los barrios persiguiendo el delito. Ese es el rol del fiscal. Eso me permitió bajar en mi ciudad, que es una ciudad de 400.000 habitantes, 90% del delito, 92% para ser más exacto. Lo pueden medir y los invito a que lo revisen, porque la estadística de robo automotor es la que no se puede esconder. Todos por responsabilidad patrimonial o, digamos, por la necesidad del cobro del seguro, hacen la denuncia de ese delito y ese es el que más marca. En los otros igual la caída de delitos se da igual y están en los datos de la Procuración. Lo que quiero decirles es que la misma instancia y la misma firmeza y la misma convicción con la que enfrenté la inseguridad en mi ciudad y me permitió que a lo largo de los años la gente eligiera vivir en mi ciudad por la seguridad, lo voy a encarar en cada una de las ciudades de la Argentina de más de 50.000 habitantes. Porque quiero que los argentinos vivan sin miedo. Porque quiero que la calle sea de los laburantes y no de los chorros. Que las plazas sean de la familia y no de los asesinos. Y creo que es muy importante en ese sentido no solamente decirlo, sino haberlo hecho. Yo puedo mostrar números de mi gestión en la lucha contra la inseguridad que no solamente demuestran que mi decisión tuvo resultado, sino que además que la política que elegimos para enfrentar el delito tuvo resultado y generó calidad de vida en la gente. Gracias, ¿eh? Muchas gracias.